Estamos ya, vamos en Woka Santa Fe, que fue primicia, porque fue casi en tu horario, Beba. Exactamente, fue, lo comentaba Lucas a la tarde del sábado en la sede de Santa Fe. Vamos, vamos Lucas, vamos Manuel, digo, perdón. Bueno Luis, justamente estamos aquí en la sede de la Wokra con Mariano de la Riva, que es el secretario de Finanzas. Este hecho que termina pasando justamente el sábado a la tarde, donde dos personas, dos hombres en una moto terminan disparando frente a la sede aquí ubicada en Ituzaingó, y estos dos disparos obviamente dirigidos al portón. Mariano, ¿esto les sorprende a ustedes? ¿Qué información tienen con el correr de los días? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, la verdad que nos toma de sorpresa porque no, digamos, no venimos, los reclamos que se hace de Wokra es por falta de trabajo o despido, pero no tenemos conflicto interno, digamos. La información que tienen es que pasan dos hombres en moto y disparan sin medir la palabra, justamente no había nadie tampoco aquí en la sede. Sí, mira, justamente nosotros fuimos hoy a hacer la denuncia y ya estaba hecha la denuncia por el señor del gimnasio, porque hay un gimnasio al lado del gremio y bueno, y se preocupó. Bueno, ya cuando después de los disparos, lo que sabemos que sí, que pasó una moto y tira dos tiros sin mediar palabra y después deja un recado que no... Dice, saque el don a Carlos Vergara de Rosario, no van a trabajar ni usted tranquilo ni Rosario, pero como si nosotros tenemos algo que ver con esto. Digamos, una amenaza directamente justamente a los empleados, pero en primera medida para que lo saquen justamente al secretario general de Rosario. Sí, sí, un mensaje sobre el secretario general de Rosario, que digamos, no sabemos la interna que hay en Rosario, no sabemos nada nosotros. ¿Ustedes creen que justamente no era dirigido para acá, para la sede de Santa Fe? ¿O por qué termina justamente cayendo la sede de Santa Fe Baleada? No, eso no lo sabemos. Esperemos que esto no quede así porque nosotros queremos saber, digamos, de dónde viene. ¿No sospechan de nadie? No, sospecha no hay porque no podemos culpar a nadie si no sabemos bien. Por eso queremos que se investigue. ¿Se vienen reuniones, me imagino, en estos días sobre estos hechos? Sí, sí, se va a estar con reunión a ver cómo seguimos, pero esperamos que se tome carta en el asunto de parte del fiscal y se averigüe a ver de dónde vienen, porque, digamos, nosotros más de ir a reclamar por los trabajadores no tenemos otros conflictos. Digamos, usted, esto lo, porque te veo sorprendido, pero no los asusta tampoco. No, asustar no, porque no sabemos que no tenemos nada que ver. No sabemos de para dónde, por el mensaje. Y tampoco tenemos nada que ver con Rosario, eso es lo que más nos sorprende. Luis, bueno, justamente la palabra aquí de Mariano de la Riva, en este caso secretario de Finanzas, en un hecho que termina pasando el sábado por la tarde, justamente como lo mencionaba, dos personas en una moto terminan baleando la sede de la Wokra aquí en Santa Fe, y horas más tarde termina pasando en Rosario, pero bueno, la sorpresa se la llevan aquí en Santa Fe, justamente por el mensaje a este sindicalista, al secretario general, justamente que termina dando funciones en Rosario. Atacaron a balazos el frente de la sede. Nos vamos a Rosario. Agradecerle a Mariano de la Riva su predisposición y que escuche también, si puede, permitirle que escuche de alguna manera lo que pasó en Rosario. Y ahí está Lucas, Lucas que se quedó desde ayer y que en cualquier momento sale con un par de notas que tenemos prevista. Lucas, ¿en qué lugar estás? ¿Estabas escuchando lo de Wokra Santa Fe? Sí, por supuesto, Luis, lo estábamos escuchando a Mariano. Y una situación que se vivió en Rosario de similares características a lo que se vivió en la sede de la capital santafesina. Estamos en Barrio Godoy, en Camilo Aldao, en Boulevard 27 de Febrero. Bueno, aquí en la noche de ayer, cerca ya de la medianoche, una persona, aparentemente joven por lo que se acerca, empieza a observar, mira la situación, mira el lugar, quiénes pasaban. Y esta persona, Luis, comienza a efectuar disparos, por lo menos unos 7 disparos, contra la sede de la Wokra de Rosario.
vas a poder observar las marcas que ha hecho o que ha trabajado la agencia de investigación criminal, los círculos para demarcar el lugar donde impacta la bala, y en total, por lo menos, acá se cuentan unos 6 disparos en total. Uno de ellos queda en la reja, una de las rejas que da la protección justamente al vidrio templado de aquí de la sede de la UOCRA. Una situación, Luis, realmente muy, pero muy grave. Las imágenes perdón, son está, perdón, vamos son muy a, claras. Perdón, Lucas. Vamos a contar que estamos acompañando tu informe a pantalla partida con la imagen de una persona que se para. Pero se para como si quien va caminando por la calle de repente saca un arma y empieza a disparar. Mira, va hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sale corriendo. Luis. Sí. Si podés ver, fíjate cuando saca el arma, saca otro objeto. Sí, uno rojo. Teléfono celular. Y empieza a filmar lo que estaba revisando. Pero pará, tira algo primero. Tira una carta. Misma carta que dejaron en la sede de Santa Fe, que está destinada al secretario general Carlos Vergara. Bueno, recordemos esto, que los sicarios debían filmar las muertes y mandárselas a los jefes para cobrarlo, pues, para demostrar y cobrar. Claro. En Rosario, estos últimos ataques a calabozos, perdón, a comisarías, a escuelas. Un comprobante. Sí, qué increíble. Uno se quedaba en la moto y filmaba el ataque. Y después lo mandaba en tiempo real al lugar ese, porque se chequeaba el horario de las llamadas al 911, los vecinos, y el horario después que en el celular aparece el envío de la imagen, era el mismo. Qué locura, por fin. ¿Cómo se dirimen las cosas ahora? Balazos y balazos. Bueno, contame cómo está Rosario, cómo amaneció después de lo que pasó con las elecciones. ¿En qué lugar estás? Estamos en Barrio Godoy. Esto es Camilo Aldado y 27 de Febrero, zona oeste de la ciudad rosarina. Una ciudad que se amaneció, por lo menos, Luis, muy tranquila. Poco movimiento, por lo menos hasta el momento, lo que pudimos ver nosotros desde que llegábamos al lugar. Pero una ciudad que amaneció tranquila, que las elecciones se pudieron llevar a cabo de manera normal, sin ningún tipo de inconveniente. Recordemos que semanas atrás hablábamos incluso con el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, lo hacía con vos aquí en Ahora Vengo, sobre quizá tener en las escuelas mayor seguridad, una atención diferente a las demás localidades. Bueno, se pudo llevar con total normalidad, no hubo ningún inconveniente, y bueno, eso es algo también que ha dejado muy, muy tranquilos aquí a cada uno de los rosarinos. Después, en cuanto a los números, hablábamos ayer con Rodrigo Miró, previo decíamos que los resultados, o por lo menos en la previa, teníamos quizá la misma visión o los mismos números en cuanto a quién podía llegar a ganar la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Y después la victoria de Pablo Hapkin aquí, que aquí todavía da la sensación, Luis, no se festeja como un triunfo total. Porque habrá que abordar las generales, va a estar muy peleado, va a ser voto a voto, pero bueno, hasta el momento tranquila la ciudad y también una jornada extensa, muy larga, que el rosarino pudo vivir con total normalidad y poder emitir su sufragio como lo manda la democracia. Bueno, estamos ahí atentos, ya estamos por cubrir una de las dos notas políticas que son interesantes, que vamos a tener con Lucas. Así ya después Lucas vuelve a Santa Fe tras el extraordinario laburo que él y todo un equipo de trabajo, donde estaban todos, desde conductores, productores, técnica, edición de audio, móviles, todo lo que era la gente de Aire Digital, los corresponsales, los colaboradores de Aire, la gente de redes, de diseño, todos participaron de una gran, gran, gran transmisión. Hasta dentro de un ratito, gracias. Abrazo grande, Luis. Estamos de vuelta en un minuto, en un instante nada más. Estamos en aire. Aclaro que hizo un frío hoy en la mañana. Me acaba de llegar el informe.